esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Galope eterno, prendido nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están. Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es verde por la cabeza, alcanzado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a la nueva edición de nuestro programa. En el desarrollo de hoy vamos a tener, primero que nada, el informe especial. Estamos en la vieja sede del Jockey Club Mercedes, aquí en Aedo y de Tomasi. El informe especial de la conferencia de prensa, lanzamiento de lo que va a ser la gran reunión del próximo domingo 5 de agosto, la gran reunión de casinos del Estado. Bueno, con la conferencia de prensa, con las notas pertinentes, estaremos arrancando este programa de Tiempo de Hípica. Después le vamos a tener al medio ahí una nota muy especial con Gabriel Lapido, Gabrielito Lapido, que fue a la República Argentina, concretamente a Entre Ríos, a montar por allá, y nada más y nada menos que el broche de oro termina ganándolo en la Clina Limpia. Bueno, estamos con este jinete que obviamente hoy por hoy es el de mayor futuro aquí en el departamento de Soriano, ganador del gran broche de oro en la Clina Limpia en la República Argentina. Nota especial con Gabriel Lapido. Y en el cierre tenemos una nota especial en el Aras Don Medardo. Estuvimos con Rodrigo Aguiar, el hombre que va a los grandes raíz y nunca falla. Esta vez fue a Vergara. El año anterior había ganado el gran raíz en Vergara en circuito con Moche, y este año vuelve a repetir, esta vez con el Tordillo, con la Máquina Blanca, con Gran Amigo, el hijo de Gran Señor, el que cuidaba a Carlitos Pérez acá en Mercedes, el que cuidaba Fierro La Tapía allá en el Hipódromo de las Piedras, con la monta acostumbrada de la doctora Adriana Bidondo Moreira. Gran Amigo gana brillantemente el raid en Vergara. Bueno, estamos con la nota pertinente de esa victoria y con una especial visita en un día muy lluvioso que hicimos a Aras Don Medardo. Todo tiene su tiempo, señores, esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a autoridades departamentales. Agustín, el intendente, me dijo que a último momento estaba, tenía un poco de gripe, no podía concurrir. A Rubén Rodríguez, del Jockey Club de Frei Vento, muchísimas gracias por acompañarnos. Me alegra muchísimo que estén el 80-90% de la gente del hipódromo que me ha aguantado durante esos cuatro años, acompañando, gente que va a conformar la próxima directiva, que está presente, que está colaborando también. Y bueno, a todos, muchísimas gracias otra vez por aguantarme durante estos meses la presión para que me diera otra fecha de casino, que no es fácil, a Javier. Y bueno, vamos a tratar de que esta reunión, que va a ser la, bueno, gracias a mis compañeros de directiva, que lo tengo acá, a Daniel Rodríguez, bueno, a algunos otros que estuvieron invitados y no han podido venir, a Turco Chávez, que está allá, que tendría que estar acá sentado también. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que me han acompañado durante estos cuatro años que he estado en la comisión directiva, que no han sido fáciles, han sido turbulentos, pero creo yo que ha sido bastante productivo. Tomamos un hipódromo hecho triza y lo convertimos en un hipódromo medianamente potable, donde se puede variar, donde se puede correr, está prolijo, está bien así la sede. Pero está lo que estamos hoy acá, digo, porque el 5 de agosto nos va a apoyar Casino con los premios, una carrera
pienso yo que van a ser bastante importantes y que nos va a servir para seguir creciendo como hipódromo. Así que muchísimas gracias a todos. Esperamos que el tiempo nos acompañe, que los caballos y la gente y los compositores nos van a acompañar. Lo único que deseamos es que el tiempo nos acompañe. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los periodistas. Gracias, maestro, por todo el apoyo que tuvimos durante estos cuatro años. Va a ser mi última carrera. Presidente no voy a ser yo ya porque el 27 son las elecciones. Pero vamos a acompañarlo hasta esa fecha. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que el 5 de agosto sea un éxito y nos acompañe a todo el mundo. Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Buenas noches para todos. Un placer estar de nuevo aquí en Mercedes. Es un gusto para mí, más allá de del mal tiempo y de todo lo que nos puede rodear, de las ocupaciones y las imprevisiones que hemos tenido que afrontar en este último tiempo por una actividad demasiado agendada, demasiado frondosa. Pero bueno, es muy, muy importante y tenemos mucha ganas de venir. Sin lugar a dudas, además, queremos estar presentes y dar un abrazo muy grande a Timoteo, luego de cerrar un ciclo, como él dijo, que yo creo que es más que tumultuoso, ha sido pródigo y fecundo en lo que la cantidad de realizaciones que su presidencia y su directiva ha logrado hacer en este periodo por el hipódromo de Mercedes. Está muy difícil, ¿eh?, asumir este tipo de responsabilidad. Somos pocos los gauchos que armamos y nos gusta asumir cosas que son realmente complicadas. El turf no es un emprendimiento fácil. Los hipódromos son una realidad muy compleja. Una realidad muy rica en tamaño, muy importante, muy vasta, una dimensión en la geografía importante, muy difícil de mantener, y que a veces nos encuentra en cierta relativa soledad, pues son poco los que asumen la tarea de tener que estar en el hipódromo y tener que justamente administrarlo, limpiarlo, mantenerlo, mantener la pista y mantener toda una cantidad de cosas que significa una operativa compleja y que en el interior se hace a pulmón, se hace a voluntad, y que son operativas que en otros, bueno, si no es mucho más lejos, acá en el espacio metropolitano, en las Pies de Mar, lo hacen empresas especializadas, con cientos de funcionarios, dirigidos únicamente a mantener esas 43, 44 hectáreas, donde justamente se apila no solo los choques arriba de los caballos, no solo la actividad que desempeña el training de los equinos, sino justamente un montón de ilusiones y esperanzas desde la faz deportiva, de donde se tiene asiento y se realiza el funcionamiento de toda una industria. Cada hipódromo, esté o no en el CIN, esté o no incorporado a la actividad profesional, representa un valor muy importante para sus comunidades. Nosotros hemos insistido muchas veces frente a las autoridades locales, con algunas con mayor éxito, otros quizás con mayor indiferencia. Pero lo compartíamos también con el intendente acá de Mercedes, con Agustín Pascu, y bueno, en la oportunidad del lanzamiento que hicimos de la otra jornada de casino que vivimos hace un tiempo. Los hipódromos ya no son el sueño o simplemente la voluntad cerril y emprendedora de algunos gauchos que se pusieron al hombro y hicieron hipódromos en no sé cuánto tiempo porque querían ver correr sus caballos. Las ciudades han crecido, las comunidades se han desarrollado, los hipódromos que están incorporados a la vida de la ciudad, a la vida de la sociedad, y hay que comprenderlo en su dinámica, en su dimensión moderna. Un hipódromo es lo que uno quiere hacer de él. Si nos encerramos en una concepción quizás un poco pretérita, un poco pasada, bueno, ser un lugar donde, bueno, corren caballos y se realizan alguna apuesta y algo más. También puede ser un lugar de espectáculo equino, puede ser un parque de la ciudad, puede ser un lugar de entretenimiento, un lugar mantenido y bien acondicionado para el confort y la comida de la gente, donde la familia va a divertirse y está incorporada a la vida del entretenimiento, del esparcimiento y la felicidad de la gente que integra la ciudad. Si uno lo comprende así, bueno, imponemos otra cosa. No es donde vamos a ir a pelearnos por unos terrones, sino donde vamos a ir a construir progreso, hermandad, fraternidad, donde vamos justamente a dar un espectáculo para que la gente lo disfrute. Y lo más importante justamente será tener de nuestro lado el público,
comenzará a ser la responsabilidad de las autoridades locales de acondicionarlo y tenerlo en las mejores condiciones, y ese parque de la ciudad debe estar abierto justamente para el disfrute de todos los ciudadanos. Cuanto mejor sea, mejor espectáculo tengamos, mejores infraestructuras, condiciones y comodidades tengan, ese pueblo va a ser mejor, va a ser más útil a la sociedad y va a ser más disfrutable para todos. Además de ser lo más importante que es para el país. Son motores de una industria. Sin hipódromo no hay carrera. Si no hay carrera, no hay industria. Si no hay carreras, bueno, no sé, no hay producción de caballos de carrera, no se venden caballos, porque si no van a correr, ¿para qué lo vamos a querer? El hipódromo es el motor de esta industria, el más chico, el más modesto, hasta el más grande, son motores y motorcitos. Y el premio hípico y las ilusiones son justamente el combustible, el que hace que ese motor funcione, que propulse, que empuje, que desarrolle, y que hace justamente que la industria se dinamice, y que haya 1.700, 1.800 nacimientos en un país pequeño, y que haya una industria de caballos de carrera que tiene un PBI de 120 millones de dólares anuales en un país pequeñito, pero que sin embargo es el país que tiene más aficiones en toda Latinoamérica, que tiene más propietarios de caballos de carrera según habitantes, y que tiene más caballos de carrera según habitantes en toda Latinoamérica. Bueno, esa riqueza que tenemos, esa historia profunda, esa tradición, esa patria que construimos luego del caballo, esa hermandad, no tiene que servir simplemente para pintarlo en el escudo, o tener algún banderín colgado en la pared y referenciarlo o verlo en una foto de vez en cuando. Tiene que llevar a que todas las autoridades, como en su momento humildemente nosotros del gobierno nos dimos cuenta, sin pertenecer a ninguna tradición tufista, nos dimos cuenta no solo de la importancia cultural o tradicional, sino de la importancia económica, social, que tiene la producción de caballos de carrera para todo el Uruguay. No es valioso para la gente que va al hipódromo a gritar sus colores, es valioso para la sociedad. La industria de caballos de carrera es valioso para el país, para la economía nacional. No solo por el dinero que moviliza, únicamente sostenido por la pasión, por la ilusión, por el gusto, por el amor por el caballo, sino por lo generosa que es toda su carrera productiva, en brindarle cobijo, asentamiento, brindarle empleo, lugar de realización, enganche a una cantidad de ciudadanos muy pobres de nuestro país que encuentran en la cadena de tours sus oportunidades laborales y que no podrían encontrarla quizás en otras cadenas porque son más exigentes en términos educacionales, y acá sí en el turf hay esa posibilidad de encontrar el trabajo, de encontrar familia, de encontrar valores, de encontrar fraternidad y crecer. Durante muchísimo tiempo nuestros gobiernos, no importa el color que se han sido, han vivido reivindicando el caballo como un valor, como un animal importante en la historia y en lo cultural, pero hemos vivido de espalda a la industria de producción de caballo de carrera. Hemos dejado sola a la gente, sin respaldo institucional, en lo que hace a producir caballos, a organizar y podemos a generar motores para la industria y para desarrollarlo. Lo hemos dejado abandonado como si fuera un hobby, una pasión individual, luego el berretín de algunos. Hoy vivimos tiempos de reflexión, de darnos cuenta de la dimensión de los fenómenos que estamos atendiendo, de engancharnos ya no solo a pensar que la producción nacional son las vacas o son, son los novillos, son las ovejas, etc. Es reflexionar, por ejemplo, que la producción de caballo de carrera es la que tiene mayor valor agregado en un animal. Es el animal que tiene mayor valor agregado en todo el rodeo uruguayo. Cuesta muchísimo producirlo, es muy delicado, tiene una necesidad de atención y vinculación de oficios que no tiene otro animal. Hay que encerrar, hay que cuidar con calidad y con atención todo su proceso de gestación y su crianza de 1 año y medio. Esa es toda una cantidad de esfuerzo que sale mucho dinero y que no lo requieren otros animales que se producen a escala mucho mayor y más importante. Eso que estamos hoy reflexionando y que a partir de distintos estudios lo pudimos conocer, tarde, pero por lo menos estamos llegando a conocerlo, es toda una cantidad de cosas que hemos tratado de difundir los últimos 108 años. Porque no son el hallazgo ni el estudio de una persona aislada, ¿no? A partir de que nosotros diseñamos una política y un plan del gobierno, nos munimos de una cantidad de estudios técnicos importantes, van 2 censos que hacemos de la actividad, y Uruguay 21 hizo todo el estudio del impacto económico que tiene la cadena productiva del caballo en general y el caballo de carrera en particular. Y empezamos a hallar todas estas cifras que cuando le decimos en la bancada, en el Parlamento, ¿no?, con todo respeto, nos miran y dicen, no sabíamos esto. No tenemos esto, no tenemos registrado, no sabemos. Es muy importante
saberlo, decirlo, repetirlo, conocer en qué está uno. No encerrarnos en que esto es simplemente un hobby o un gusto de algunos, sino la sociedad en su conjunto que ignora los datos precisos de la importancia que tiene esta cadena productiva en la vida social y la vida económica del país, nos va a salvar únicamente a través de fenómenos o visiones deformantes. Entonces después tenemos que escuchar una cantidad de pavadas, como que estar vinculado a la cabeza de carrera, estar en la timba, o estar en una cantidad de escenarios del vicio, cuando en realidad todos los que estamos en esto sabemos lo que es el esfuerzo, la gente se levanta de madrugada y en cientos va a trabajar para justamente poder entrenar sus caballos. Y toda la gente que vivía alrededor del hipódromo y la gente que vivía alrededor de la producción de caballos de carrera en Uruguay, y lo que sabemos que tiene una dimensión de juego, existe, pero que en ningún caso es la dimensión que puede justamente abarcar el fenómeno, ni definirlo, ni caracterizarlo. Esto es una industria que cualquier país productivo debería cuidar y tener, sobre todo si tiene arraigambre, la inserción y la profundidad histórica que tiene la tradición de la patria, justamente este tipo de producción. Por tanto, nos sentimos orgullosos de venir a Mercedes, nos sentimos orgullosos cada vez que podemos traer un mensaje de esperanza, de apoyo a la gente que le preocupa y que le importa el turf. Nos sentimos orgullosos cada vez que podemos aportar premios para poder generar algunas carreras de calidad que brinden un espectáculo distinto en hipódromos que quizás no la tienen comúnmente. Y nos sentimos muy contentos de dar un abrazo a todos ustedes, porque sabemos que detrás de cada una amante del turf es que queda alguien que quiere caballo de carrera y que quiere profundamente el país. Así que nos gustó y esta convocatoria, no teníamos como errarle, ya lo dijo un amigo Timoteo, un tipo muy insistente, muy convincente. Nos costó encontrar una fecha, pues tenemos una actividad importante. En la medida que hemos ido desarrollando la cantidad de los hipódromos del CIN, los que no están en el CIN tenemos también un requerimiento importante para poder generar este tipo de jornadas para los pillos, para carreras que se puedan realizar este tipo de reuniones. Con Mercedes ya lo hemos hecho, los resultados han sido muy buenos, así que teníamos el deber y la idea justamente de generar una nueva oportunidad. Y lo queríamos hacer también en el marco de la despedida de Timoteo, porque queremos también desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la Dirección General del Casino, reconocer y agradecer lo que ha sido su esfuerzo en el trabajo en un hipódromo, en una industria como el Pura Sangre de Carrera, que a nosotros nos importa, que buscamos promover. Por tanto, es una jornada de alegría para nosotros lanzar esta ilusión, esta flecha del destino, y fijarnos la fecha del 5 de agosto, hacer estas dos carreras, una para potrillo y otra para caballo, ya para todo caballo, dos distancias distintas, con estos trofeos que estamos recibiendo, que son los que vamos a entregar, y bueno, con la renta económica, con la bolsa de premios que ya hemos anunciado, que están todos los llamados, y a partir de eso tratar de hacer una reunión con la mayor cantidad de carreras posible para el disfrute de todos, en la medida que hagamos la reunión lo más grande posible, lo más exitosa. Vamos a estar aportando al desarrollo de la industria y vamos a estar aportando su mejor imagen, porque el turf es fraternidad, es amistad, es deporte de caballeros. Quiere decir que tenemos que ir cada vez creciendo culturalmente a medida que crecemos profesionalmente. Quiere decir que cada vez vamos a tener más exigencias para cumplir mayor transparencia, mejores reglas, mejores reglamentos, mayor profesionalismo. Y en la medida que tengamos una actividad más profesional, seguramente tengamos más posibilidades de atraer a más ciudadanos hacia esta cadena productiva, atraer más propietarios y que mucha más gente trabaje y se vincule, que es lo que le hace falta al país. Me queda la satisfacción, lo digo siempre finalizando, le quiero agradecer la paciencia a todos ustedes, quiero que nos acompañen y que bueno, difundan el máximo que podamos hacer para que la jornada del 5 de agosto tenga la mayor cantidad de gente posible y el tiempo nos acompañe. Y como siempre digo, que si en otros países, quizás en Europa o en otros continentes, el turf fue conocido y se caracterizó como el deporte de los príncipes, el deporte de los reyes, a mí me queda la satisfacción moral, espiritual, la gran satisfacción como ciudadano de este país, que en este bendito Uruguay, el turf es trabajo y alegría del pueblo. Es el deporte del pueblo, lo festejamos todos y lo abrazamos todos cuando gana un caballo de amigo. Y nos sentamos todos a comer el asado porque ahí nadie más que nadie y somos todos amigos. Y ahí es donde trabaja la gente humilde y donde la gente deja su granito de arena y si tenemos un poco más, aportamos para tener caballo de carrera y esas satisfacciones que derrama hacia lo que más necesitan. Por tanto, desde esa dimensión, mi homenaje
a todos los que trabajan por el caballo carrera, mi agradecimiento profundo a todo lo que ha aportado Timoteo como presidente y su directiva. Y bueno, ojalá la próxima directiva que asuma tenga la posibilidad de seguir un camino virtuoso de nuevas realizaciones y que esto no decaiga y que si podamos seguir afirmando el progreso y el desarrollo del club aquí en Soriano, aquí en Mercedes. Muchas gracias. Tiempo de hípica será. Ahora Mercedes tiene una estación de servicio a la altura de las exigencias internacionales. Estación ANCAP Radial Mercedes Limitada. Amplio estacionamiento y disponibilidad de varios surtidores. Minimercado con artículos de primera línea. Cafetería en cálido ambiente. Cajero Banred. Estacionamiento para camiones, para el agricultor, transporte de combustibles a Chacra. Y como siempre también los espera en su clásica esquina de Colón y Rodó, en pleno centro, y ahora con la gran promoción de aditivos Wins. Con la carga de 1,000 pesos de combustible o con la compra de un aditivo participás de un sorteo de un viaje a Natal para 2 personas y 4 motos Baccio 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Estación ANCAP en sus 2 ubicaciones, en plena semipeatonal y Radial Mercedes, 2 puntos estratégicos de la ciudad. Saúl Isabelino Iturriaga y su estud Atenas de Soriano, eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su trattoria El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Trattoria El Quijote y estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia del pago donde nació la patria. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre, la excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez, todo un gran equipo, capitaneado por Pablo Lacerot, enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo. Una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos, pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973. La excelencia en pastas. Sánchez, esquina Oribe. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a 2 cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los esperas como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos. Frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería, toda la simpatía de Pablito Gurruchaga, allí los espera. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini. Frejeiro 738, teléfono 2-2442. Frente a la terminal. Thank you.
Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Gomería Nabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Nabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores, en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Botinelli, toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes, se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Tiempo de hípica será. No, vamos a entrar. Bueno, tiempo de hípica, estamos con nota especial acá, tranquilamente instalado, tomando unos mates con el amigo Gabriel Lapido, que hace su segunda incursión por territorio argentino. Te tocó ir a una jineteada ahí en el ruedo de Gauchito Gil el pasado fin de semana. Y bueno, la otra vez, como me decía, fuiste y paraste. Esta vez fuiste y ganaste el broche de oro. Nada más, nada menos. Las felicitaciones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, maestro. Bueno, en el caso nuestro, que te vimos crecer prácticamente, siempre te teníamos una confianza muy grande. Y sabíamos que cuando ibas a algún ruedo grande, ibas a defender la plata. Contale un poco a la gente cómo fue la jineteada esta del pasado domingo. Y bueno, yo me invitó a mí el tío mío, Mario, uh-huh. Y tal, y salió el viaje y fuimos. Cuando llegué allá, monté en la rueda y ya tengo más. Y una jineteada linda era y perdí el rebenque. Ajá. Y tal, y ahí quedé. Y el organizador ahí me dijo que te me iba a meter en el broche. Uh-huh. Y tal, y fui cuando me arrimé para allá, para los ataderos y eso que estaban para hacer la lista, salió que me arrimó un hombre ahí y me dijo que si yo montaba el caballo de él. Le dije, capaz que sí. Y ahí me dijo que sí, que lo montaba yo, y él me había visto, ya subieron en la activista y eso. Y me lo dio el caballo ahí. Un tordillo bellacazo, ¿no? ¿De quién es el tordillo? De Rodrigo Vilén. Uh-huh. Rodrigo Vilén, me decía, ¿está por ahí cerca? Sí, a 30 kilómetros, igual le voy a chupar adelante ahí. Uh-huh. El Colmigo no, se llamaba el caballo. Uh-huh. ¿Vos lo conocías el caballo o lo primero? No, que lo me mostró él unos videos ahí. Uh-huh. Y después los compañeros ahí, que tengo unos uh-huh. compañeros, ya me contaban que era buen caballo. Medio se enojaba en el palo ahí, pero después que largaba, dice que era uh-huh. buen pingo. ¿Y salió así la jineteada? Sí, por suerte, se dio. Gabrielito, y bueno, sin duda que una emoción muy grande, me imagino. ¿Te acompañó tu familia? ¿Te acompañó tu gente? Sí, uh-huh. sí, fui con mi novia y mi padre y mi hermana. Uh-huh. Y el viejo, como siempre, el firme, ¿no? Al lado del palo. Papá, sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, en la perspectiva de futuro, acá tenés un montón de jineteadas por delante, pero me imagino que ahora que se abrió una puerta también para el lado argentino. Sí, por suerte sí, ya me invitaron para unas criollas que hacía el mismo muchacho, ese mío el caballo, y otro, me invitó otro muchacho ahí también para una don. ¿Medio cerca es o no? ¿Cuándo es? Sí, para noviembre creo, pero no me acuerdo bien la fecha. ¿Ahí en Entre Ríos mismo? Sí, un poquito para adelante, ahí donde está él viviendo, ahí organizo una doma y me invitó para eso. Bueno, sí que vas a andar por ahí. Y bueno, y acá en Uruguay, ¿qué tenés de futuro por delante ahora? ¿En qué jineteada vas a andar? Y ahora está todo medio quieto, pero...
No sé, para los clineros y eso sí vienen. El encuentro clinero en Junsi. Sí. Ahí está que organiza Raúl Hernández en agosto ahora. Sí, también para esa voy. También sí. En Palmita. Sí. Sí. Y después hay otra linda también ahí en Villa Soriano, en el ruedo Facundo Landría, creo que es por el 2 de septiembre por ahí. Sí, sí, que las corrieron. Sí, sí, esa también. Sí, y bueno, así que va a andar recorriendo. Y bueno, la perspectiva está puesta en poder hacer Prado en el 2019. Y yo qué sé, es lo que. Un sueño sería, ¿no? Es lo que a vos te gustaría. Y sí. Tal cual. Creo que cual. Es lo que todo jinete quiere, llegar ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, así que entonces la perspectiva linda por delante. Ah, tenés el monolito también ahora en agosto. ¿Se suspendieron? Se suspendieron. Bueno, no sabíamos. Hoy me enteré yo, me mandaron el código. Una lástima, un rindo ruedo, una linda jineteada. Sí, iba a estar buena. Sí. No sé qué habrá pasado, se suspendió. Bueno, entonces mucha perspectiva por delante. Y bueno, me imagino que querés compartir esta alegría con la gente que te ha visto crecer en esto, ¿no? Sí, sí. Sí, más que nada todo eso, todo el que me apoya y me da para adelante siempre, que no siempre son buenas, ¿no? Tal cual. Y bueno, como hablábamos alguna vez, ¿te sentís cómodo en el básquet, te sentís cómodo en el pelo? Si tuvieras que elegir una de las dos. Yo qué sé, según. No sé, según. Tendría que pensarlo bien porque está todo medio. Pero pasé de los gurises jóvenes, que hay pocos basteros, o de los que más te has adaptado, ¿no? Yo creo que influyó mucho que te criaste arriba del caballo, andando a caballo en la estancia, ¿no? Sí, sin duda que sí, está loco. Fue allá desde chico, papá y eso, digo, el mismo Ramiro me hacía, me pasó una vaca, me daba y eso, y desde chico arranqué en eso, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y con quién querés compartir esta alegría entonces, Gabrielito? Y nada, te la dedico a todo, el que me apoya, el que me ayuda, mi familia, mi novia, todo. Y bueno, y me imagino que también en la memoria, obviamente, el abuelo y el tío Nico, que siempre han estado ahí, ¿no? Sí, sin duda que sí. Nosotros. Siempre ayudándome y enseñando todo. Yo recordaba que la última charla que tuvimos con Nico fue en las carreras ya de Sacachispa y precisamente hablamos un rato largo de vos y bueno, mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Entonces cuando vi esta victoria en la Argentina, lo primero que se me vino a la mente sin duda que fue la imagen de Nico Tarde. Sí, sí, está loco allá. A mí allá cuando después que di la vuelta y eso, siempre pensando, ¿no? Y acordándome, y él siempre estaba ahí presente, ¿no? Tal cual. Bueno, Gabrielito, hay mucho futuro por delante, nos alegramos y mucho de tu estupendo presente. Y bueno, yo me imagino que obviamente vas a estar en el Prado 2019. Y no tengo mucha preocupación de qué categoría, porque me parece que ya sea vayas al Basto Oriental o vayas a la Rueda Nacional Inclina, me parece que en cualquiera de las dos te vas a poder revolver bien. Ojalá que se te dé. Ojalá y así sea, Mucho. Muchas gracias por la nota y bueno, nos vamos a seguir encontrando porque a cada rato nos estamos encontrando en este mundo de la jinetía, en este mundo de los caballos. Sí, sin duda que sí, algo lindo. Gabriel Lapido, cámaras de Tiempo de Hípica, una nota bien pero bien especial, luego de venir de la República Argentina y ganar el gran broche de oro el pasado domingo en Entre Ríos, en una jineteada que la teníamos ahí en las imágenes, como siempre decimos, el gurisito de más futuro que vemos hoy por hoy de la jineteada de Soriano, acá está junto a nosotros. Tiempo de hípica será. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Somos tu elección, por eso sí sabemos que es mejor para estar a tono con lo nuevo para vos. Peluquería Inter.
Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos, 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos, de lunes a sábados. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Allá en el tiempo del chopo peinaba el agua florida, cuando era linda la vida era mi escuela una escuela. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adi de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. Fru de tiempos queridos que ya no pueden volver, y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Un buen jinete encuentra en el timbó todo en talabartería: aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. En Galarza, entre Sánchez y Rodó, Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Carnicería La Lucha, de Hugo Rodríguez, Galarza, Casi Sánchez. Para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. La Intendencia de Soriano trabaja para todos, para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Dinamizamos el turismo potenciando una oferta que conjuga lugares atractivos y eventos de nivel, logrando que más de 100.000 personas hayan elegido a Soriano como destino en los últimos 2 años. Con el catamarán Soriano 1, trasladamos 6.800 pasajeros. Desarrollamos el turismo náutico y fluvial con emprendimientos anexos. Más de 500 eventos de nivel generando una gran dinámica comercial. Nos dan identidad turística en la región y nos proporcionan como destino en lo internacional. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, departamento fértil. Tiempo de hípica será. Ahí lo tenemos a Gran Fierro, estamos acá instalados en el estudio a las 2 del Medardo, jornada de frío, lluvia, pero preciosa jornada para estar dentro de un estudio, y acá lo tenemos a Gran Fierro, variando, afrontándose para ir a alguno de los raíz emblemáticos de la cuna del raíz. En breve tendremos novedades de él. Y acá está, como siempre, con Don Núñez, del histórico parafrenero del Don Medardo. Ahí va. Y Gran Fierro rumbo a su caballeriza. Tenemos todos los Gran aquí ubicados. Gran amigo que viene de ganar el Gran Raíz de Vergara. Don Núñez largando a Gran Fierro. Gran HP, ahí lo tenemos al hijo del gran señor Isabel Splick, también aprontándose rumbo a alguna competencia que va a surgir a lo largo del año. Y cerramos con el hijo de Holzmeiter, el gran brujo, también aprontándose
Ahí está el gran brujo. Tiempo de hípica en esta recorrida, bien especial. Por el Aras, Don Medardo. Y ahí lo tenemos a Don Núñez, ajustando detalles. Por el tordillo que viene de ganar el gran raid en circuito. Allá por Vergara, el doble event para el Don Medardo, ganó el año anterior y vuelve a ganar este año con la máquina blanca. Ahí está el tordillo, gran amigo, el que recuerda con su nombre al querido ciego Sebastián Koster Capurro. Ahí está, gran amigo. Como vemos, me cayó espectacularmente bien el raid porque está impecable el caballo. En esta gris jornada mercedaria. Ahí está la máquina blanca. Que dio una demostración fantástica en el gran raid de Vergara. Mostrando, como siempre acostumbra la gente del Don Medardo, un inmaculado estado. Ahí está, gran amigo. Precioso caballo, verdaderamente. Recuerdan, lo cuidaba allá en el hipódromo de las Piedras Fierro Latapí. Supo ganar también acá en el Viene Benavides Mercedario. Ahí está, gran amigo, recién llegadito luego de su gran victoria en el raid de Vergara. Ahí va rumbo a su caballeriza. Gran amigo, y ahí están entonces con caballeriza completa. La gente del Don Medardo en la primera de allá. El gran brujo, gran HP en la segunda. El gran fierro en la tercera. Y recién lo veíamos, y recién lo está largando ahí Don Núñez, gran amigo, en esta cuarta caballeriza. Bueno, tiempo de hípica, estamos con notas especiales acá, lluviosa jornada, instalados en el estudio Aras Don Medardo. Y bueno, con Rodrigo Aviar, viejo amigo que ya a esta altura de los acontecimientos se nos ha hecho una costumbre venir acá después de cada raíz corrido. Fuiste a Vergara y, gran amigo, otra vez te da una de las grandes satisfacciones de tu vida raidista. Una gran victoria en el raíz de Vergara. Rodrigo, primero que nada, los buenos días y gracias por recibirnos. Buenos días, no, gracias a vos, Buscov, por siempre acompañarnos. Bueno, contanos un poco a la gente. Te fuiste otra vez a un raíz complicado. Lo habías ganado el año pasado y este año fuiste con máquina nueva. Sí, es un raíz exclusivo para debutantes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es un viajón, pero está. Es un raíz muy bueno. Entonces, te trato de aprontar con tiempo para ese raíz, justamente. Da igual. Una pista complicada, según veíamos ahí en el video. Sí, pensé que iba a estar mucho mejor que el año pasado. El año pasado era nuevita. Uh-huh. Pero estaba peor, habían echado unos camiones de arena y no llovió y no la pudieron asentar. Entonces había lugares pésimos, ¿viste? Una cancha estaba pesadísima además. Un largo repecho final ahí que era para probar, ¿no? Sí, sí, pero justamente era donde está la estrategia que hicimos con Adriana, ¿no? Que este caballo ahí era donde aliviara, ¿viste? Porque en la recta opuesta también, una recta larga y con un repecho, entonces. Es donde yo se le mandé a tender todas las vueltas, de donde la televisión no lo agarra eso. Entonces tendía y disparaba este caballo y sacaba 5 o 6 cuerpos en la recta opuesta. Entonces, con el brazo que tiene, entonces allá arriba en la entrada de la recta y la aflojaba, y con el mismo embalaje que venía el caballo, con el brazo que hacía, cosa que me enseñó Lugo Prieto siempre eso. Lo descargaba, que le hiciera brazo y se venía hasta la mitad del repecho con el mismo embalaje que venía allá arriba, ¿no? Un caballo que cuando corría, hoy hablábamos fuera de cámara, un caballo que a veces aprontaba bien y después no repetía en la carrera. ¿Tenías algún poco de desconfianza por eso en el raíz? Sí, era un caballo que aprontaba muy bien,
Y con Carlito Pérez no, nunca fracasó, pero después con los otros compositores sí, aprontaban, a fierro me decía que era el hijo bueno de la madre de la monja. Pero después el domingo, con la de colores, había que prácticamente entrarlo de a empujones a los buses, pero iba desgonzado el caballo, arrastrando las patas. Y tenía recelo, sí, tenía recelo. E incluso le cambié el vareo a este, no lo trabajé. Lo que Adriana me preguntaba por qué iba a hacer eso, no, de no trabajarlo. Yo creo que lo trabajé al mocho en 23 y pico acá, en 23.09 acá en Marcelo. Y este lo trabajé en 25.50 de galope. Pero sí, después le hice una de 24 kilómetros y una de 20 después, ¿viste? Uh-huh. Lo busqué distancia, pero sin judiarlo. Y creo que le cayó bien, porque el caballo viajó como un campeón. Está allá, se puso medio nerviosito, medio reacio a la comida, pero lógico, viajan 10 horas. Sí. Es mucho, ¿viste? Uh-huh. Pero después en la carrera corrió y hizo lo que yo pensaba que era él, ¿no? Siempre en el fuego, siempre vino ahí, siempre vino peleando adelante. Sí, sí. El viernes de mañana, viajamos el jueves, el viernes de mañana cuando fui al circuito, tal, por lo que se hablaba, que la gente, ¿viste? Que son especialistas allá en eso, hablaban de 23 y algo para los 15 kilómetros, ¿no? Entonces sacamos el tiempo por vuelta, había que echar 2.25, 2.30 con... Entonces dio la primera de calentamiento, el caballo echó 3. Dio la otra donde más o menos lo hice tender un poquito, en el donde pensábamos siempre trabajar al caballo. Y ya echó 2.15. Y le dice a Adriana, ojo que ahí no. Y le dio la otra tendiendo a la marcha de él y echó 2.03. Dije, bueno, esto debería ser una fija este caballo con mando. Porque daba gusto verlo galopear, ¿entendés? Y bueno, después ya ni fuimos mal circuito y ya fuimos para correr, ¿no? Tal cual. Y en el raíz fue una cosa que no. Largaron, ya enseguida asomó él adelante y cómodo. Y cuando Adriana lo ponía en el opuesto, era una cosa. Sacaba cuerpo, viste, y veías que todo atrás venían afligidos, que no. Tratando de descontarle a él y no descontaban nada. Y cuando vinieron a descontarle, a pedirle cuenta, ya venían exigidos, viste, y él siguió. Y... Bueno, por algo quedó, faltando una vuelta, quedó solo. Quedó solo, da igual. Quedó solo. Da igual. O sea que de los raíces de los últimos tiempos, de los que has vivido con menos nervios, ¿no? Porque vos lo mirabas, por lo menos yo lo miraba en el video, y en cada vuelta te daba la sensación de que ganaba él, no había contrario. Sí, sí, pero es tan sinvergüenza que cuando quedó solo también mañereaba, que se hacía loco, ¿viste? Pero sí, se veía así que... Sí, la entrada a la última vuelta yo ya veía que no. Entró con más distancia que la vuelta anterior, y ya el otro, ya venía Huasca y el quietito, y Adriana mirando para atrás. Y en un raíz con competidores fuertes, como siempre hay en ese raíz, ¿no? Ah, sí, hay un raíz difícil, un raíz caro. Ahí van, si no estás bien, no te ensillan, ¿viste? Ahí corren todos bien. Es muy caro. ¿En los remates cómo estuvo la pizarra? Y este año estaba favorito, este mío. ¿Sabes? Viste que uno de lejos no se mueve, ¿va? Y había ganado el año pasado con Mochi. Y bueno, y no corría Lionel, que es uno siempre de los que lleva juego. Y estaba el mío y estaba el del Emilio Brun, que también con Dionisio Molina, que también son siempre fuertes, ¿viste? Y son ganadores, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, y como lo hablábamos el año pasado y lo volvemos a hablar este año, ¿no? Han formado con Adriana una dupla bien fuerte, ¿no? Sí, yo qué sé. Es muy de caballo ella, ¿viste? Lo que siempre te he dicho, y es obediente, no se la cree, no tiene pereza por venir a variar, y relativamente cerca, está 100 y poco kilómetros. La tengo muy a mano, ¿viste? Y le encanta. Entonces está. Es una amistad muy grande. Tal cual. Y bueno, y la clave de la cábala de la chaquetilla, ¿no? Se la regalaste, se la sigue poniendo y con la chaquetilla siguen ganando. O sea que de acá para adelante van todos con la chaquetilla, ¿sí o sí? Van con la chaquetilla. Da igual. Y bueno, mirábamos recién la recorrida, estás con las caballerizas completas. Me imagino que afilando rumbo a futuro. Sí, sí. Sí, tengo el ilícito suelto que lo tenía también. Y le di un tiempo más, ¿viste? Pues salió el negocio de Gran Brujo, entonces está ilícito como más nuevo. Le voy a echar una yegua este año y el año que viene se iba a pelear. ¿El Gran Brujo, la perspectiva? Lo compré para el Raíz de Flores a fin de año. Vamos a ver cómo anda. Por ahora está aprendiendo a galopar, está haciendo fondo. Y vamos a ver. Tengo miedo que es mucho tiempo, ¿viste? Que pierdan el toque ese de las carreras, ¿viste? Que queden muy tendidos, pero bueno, lo llevaré a hacer alguna partida al hipódromo.
¿Y el Gran HP lo mismo? El Gran HP está madurando, el caballo está ahí, está sin debutar, está más adelantado y está adelantando mucho. Me está llenando lujo. Y después tenemos acá cerquita Gran Fierro. Gran Fierro viene con suerte. Ese caballo ha estado dos veces para correr, tuvo el año pasado en Sarandí Grande. Por diferentes motivos no pudimos ir al último momento, que lo mandé para el hipódromo de Colonia después, a correr otras carreras. En Colonia ni se le llenó nunca una carrera. Después, este año iba a ir al Natalicio Artigas a los 18 en Sarandí allí. Y apareció el brote de influenza, de la tos, y no pude moverme, tuve que ir acá. Fui al ministerio, pedí permiso y todo, y no salió. El lunes salió la resolución que podían viajar los caballos con vacunado. Pero yo no pude mover, me quedé acá. Así que está a caballeriza completa. Y para variar, ¿con quién te manejas acá? Porque Adriana viene, trabajos puntuales. Sí. Del día a día. Estuve a Santiago da Silva, hasta el Raíz. Y ahora volvió Marcelo Listur de nuevo. Con Marcelito. Que hace un ratito se fue. ¿Estás variando siempre en el circuito tuyo acá? Sí, llevo al hipódromo, llevo a trabajar o a dar algunas vueltas nomás, pero sí, varío acá en el campo. Varío acá en el campo. No soy mucho del circuito tampoco, ¿no? Rodrigo, bueno, como hablábamos la otra vez, estás en el paraíso, estás en el ideal, ¿no? De lo que siempre quisiste. Vivir y trabajar con los caballos en el mismo lugar donde estás viviendo, que no es un privilegio de muchos, ¿no? Sí, es que es la base. Es la base estar con los caballos. No podés estar vivir en otro lado donde tenés los caballos. Bueno, de los caballos los desatendés un fin de semana nomás y ya son otros. Yo los veo comer, los veo la manera, el ojo de ellos, los veo y ya sé si están bien o no. Y bueno, con un baluarte como Núñez que tenemos ahí, que volvió con todo después de la operación, que me imagino que también, ¿no? Un baluarte de Lara, sí, ¿no? Sí, está todos los días acá, ¿no? Ese es otro también, por supuesto. Está igual. Rodrigo, ¿con quién querés compartir esta alegría? Que bueno, se ha hecho habitual, porque cada vez que ha salido el Dolmedardo por ahí, siempre ha vuelto bien posicionado, ¿no? Ya es una chaquetilla que marca una impronta en el rey hípico. Sí, capaz son casualidades, ¿no? Está, el triunfo va para mi amigo El Cielo. ¿Tá? Siempre lo dije enseguida. Quería ganar con este caballo en realidad. Y está, y Alvarito, mirá que le iba a decir hoy para que tuviera, pero está. Alvarito Méndez, sí. Y obviamente, yo, y el Seba Coster. Que... Pedía ganar esta, con este caballo en realidad. Está, y se me dio. Y después a todos los que me acompañan. Que estén todos los días, no estén, pero esto es lo que más o menos me siguen. Vos, hay mucha gente que me sigue ahorita en el rain. Mi familia, sin duda, ¿no? La familia que está y lo que deben andar por ahí a la vuelta, ¿no? Mirándonos, porque obviamente esto es una tradición de muchos años. Hay gente que todavía está con nosotros, hay gente que no está con nosotros, pero obviamente están. Están, sí, por supuesto. Y yo sé los que me siguen y me apoyan. Te das cuenta clarito. Rodrigo, como siempre, muchas gracias y bueno. Vamos por más, obviamente que ese Raíz de Flores vamos a ir a acompañarte, estamos cerquita, vamos a ir hasta allá ese día. Y bueno, obviamente, mientras llueve y llueve, sufre Mercedes, vamos por más en Dolmedardo con plena vigencia. Sí, bueno, Dios quiera. Y sí, a las órdenes y muchísimas gracias por acompañar. Yo siempre digo, ¿no? Soy un baluarte, no conozco una persona que le gusten tanto los caballos como a vos, porque no tenés ni frontera, ni tiempo, nada, y vas para todos lados a acompañar y... ¿Está? Yo te quise hacer el Dolmedardo, creo que te mandé una atención por eso mismo, ¿viste? Porque es una cosa que no. Que siempre estás y siempre estás a la orden y a veces cansa o tenés diferentes cosas y vos siempre estás siguiéndonos. Muchas gracias. Rodrigo Ayer, estudié las Dolmedardo, aquí estamos, la jornada preciosa de lluvia, compartiendo el mate, compartiendo la amistad, compartiendo el amor por los caballos. De tiempo de hípica, llegando al final de una nueva edición de nuestro programa. Lo que se nos viene en la perspectiva inmediata de futuro es un gran fin de semana el próximo 4 y 5 de agosto. El 4 y 5 de agosto en Rivera, el Frontera Turf, una vez más. Y el mismo fin de semana, el mismo domingo 5 de agosto, la gran reunión de casinos del Estado, como recién veíamos en el informe, aquí en nuestro querido hipódromo Viera y Benavides de la ciudad de Mercedes. Llueve y llueve, en este momento cerrando este programa de Tiempo de Hípica desde el estudio Yaras, Dolmedardo. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica.
esa fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados. Tiempo de hípica será, esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados. Tiempo de hípica será, tiempo de hípica será.